estamos sumamente preocupados y trabajando sobre el tema. Lo venimos haciendo desde mucho tiempo atrás, hablando y mandando nota a todos nuestros representantes a nivel nacional, como así también al gobernador de la provincia, al ministro de la producción y a todos, porque al no estar vigente la ley 26093, que es la que regula y establece las condiciones de las mezclas de las naftas con el bioetanol producido de la caña de azúcar, da lugar a distintas situaciones. ¿Por qué? Porque hay voceros de los ingenios que dicen que no van a producir el bioetanol por cuanto no tienen seguridad jurídica ni tampoco una norma que establezca la continuidad de este accionar. Nosotros los productores cañeros, por otro lado, nos vemos perjudicados porque al haber esta incertidumbre, esta situación política, esta grieta política a la que nos llevan a nosotros los productores, que no tenemos nada que ver, porque nosotros lo que queremos es producir, vender nuestra materia prima, recibir el azúcar y venderla a buen precio, a precio rentable, digamos, a precio acorde a las necesidades, a las circunstancias y a la inflación que se está llevando adelante en este país. Esto nos pone a la clara en una gran desventaja a los productores cañeros, por cuanto el azúcar ha bajado estrepitosamente del precio de la bolsa de 50 kilos. Hoy los productores cañeros estamos en alerta y movilización por distintas razones, porque vemos que si en el año 2020 550 mil toneladas de azúcar fueron derivadas a la producción de bioetanol, sabemos que 1.450.000 toneladas van al mercado interno, al consumo, y hay un excedente que se exporta alrededor de 250.000 toneladas. Esto te lleva a una producción total de 2.200.000 toneladas, y si se vuelcan esas 550.000 toneladas al mercado interno, si no van para la producción de bioetanol, no tenga la menor duda que el azúcar no va a valer nada, va a haber un precio total de quebranto, va a haber, van a quedar desiertos con mucho campo, la concentración se va a ampliar, vamos a dejar de ser productores, miles de familias cañeras que están insertadas dentro del interior de nuestra provincia, y esto qué va a producir, situaciones no deseadas por lo menos por nosotros los productores cañeros, que no queremos que haya, que no se produzca una zafra en paz.